vez en cuando miramos. ¿Qué? ¿Ponemos el balón en el suelo? Vamos, vamos, chiquillos, vamos. Ok, ahí donde estamos, nos detenemos. Nos detenemos. Okay, ahí donde estamos, vamos a tirar un poquito. Abrimos, nos quitamos cómodos. Reflexionamos, vamos a salir el duro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ok, perfecto. Ok, siguen igual, seguimos trotando, vamos. Ok, vamos, vamos. Falto para que lo vuelvan a no se le acerque al talón con el pie arriba, porque usted no altura del suelo, si no el talón se lo va a ir por debajo. Ok, recepto y manténgalo ahí hasta que no le quede falta. Que acuérdense que el saque de banda siempre, el balón desde atrás, salimos y lo hacemos cortito. Igual, haga exactamente lo mismo. Ah, no, papi, entonces sale de atrás y lo entrega. Que bien hechito, perfecto. Acuérdense que no pueden alzar los pies, tienen que ser para solo los dos pies. ¿Ves esa parte del marco? Que sembraron sacarte ahí. Entonces tienen que traer con un cabecillo y por lo menos una pala, ahí hay una arena. Entonces, esa arena la depositan ahí, ves que está muy alto el sacate. Con respecto, sacate nuevo con respecto, sacate viejo, pues para que quede parejito. Es una persona que quiere acercarse a ustedes y que quiere que ustedes nos vean a nosotros como un ejemplo, pero eso es un trabajo paulatino. Eso es llegar a recoger los frutos el día de mañana. Porque una de las únicas formas para llegar a recoger un fruto, ¿cuál es? Sembrar, obvio, ¿verdad? Si uno siembra, uno va a llegar a recoger frutos determinados. Los frutos determinados que yo quiero recoger de ustedes es que ustedes lleguen a ser buenos estudiantes, buenos padres, buenos hijos, que ustedes lleguen a ser personas socialmente bien, bien adaptadas. Esto es un desarrollo integral. ¿Qué gano yo con esto? Muchísimas cosas, pero muchísimas, muchísimas. A nivel personal gano el respeto, la educación de todos los jóvenes que están en el proyecto y por ende de los padres de familia. Es el mejor precio que uno puede recibir de cualquier población en la que uno labore. Porque a través de eso, usted tiene las puertas abiertas para ingresar en una serie de problemas sociales que se están dando. Entonces usted está cerca de los problemas y palpa lo que la gente está sintiendo y lo que la gente necesita. Entonces es muy importante, es demasiado. Para mí es el pago más importante que yo he recibido después de ser futbolista y que me encuentro laborando ahora en el Ministerio de Seguridad Pública, como te dije, desde hace ya, voy a cumplir 14 años. Entonces es prácticamente el mejor pago que he recibido. Cada 4 meses la nota de que nadie lleve una sola roja. Entonces todo ese tipo de comportamientos son responsabilidades que ustedes están adquiriendo y que van a hacer como el digo. Esto no es que al final esto sirva un modelo para que se repita en todo el país. Y tener una sociedad diferente a la que tenemos ahorita en Costa Rica. Yo sé que ustedes entrenan duro, están muchas, muchos bachilleros. Siempre que llegan, las papas, ¿eh? Este es mi comisario, don Martín Arias. Él está hoy acá para conocerlos a ustedes, para hablar un poquito con ustedes más adelantito. Don Guillermo Solano, que es un periodista del Departamento de Prensa del Ministerio de Seguridad Pública, ahí sí lo conocían porque él había estado... Bueno, tenemos un plancito, un plan que queremos convertirlo al final en un proyecto, que no solamente fútbol, sino natación, diferentes actividades deportivas, hasta tenis,
¿Por qué no? No solamente para ciertas clases está hecho el tenis, sino para todas aquellas oportunidades que le tenemos, de gente que tenemos que dar esa oportunidad. Natación, o sea, tenemos una gran cantidad de atletas y triunfadores y gente que compite, pero también deportistas que lo hacen solamente por deporte, que tenemos que darles oportunidad. Y creo que la policía y la fuerza pública y el proyecto que tenemos acá, vamos a lograr eso. Queremos una Costa Rica competitiva. Bueno, hay que ser competitiva en todos los campos, pero el deporte es la herramienta en la niñez y en la juventud más eficiente, que llega más fácilmente para lograr tener ese ciudadano que queremos. El espíritu de taekwondo, ¿eh? Número uno. Dos. Cortesía. Tres. Modestia. Cuatro. Autocontrol. Cinco. Paciencia. Siempre hay que llevar el código de honor y el espíritu del taekwondo dentro de los corazones. Si no lo aplicamos... Cambio de pierna. Cuidado. Bueno,